Hola, bienvenidos a todos y a todas una vez más al informativo del Club Alpino Madrileño del mes de marzo. Este mes venimos a tope de reportajes, noticias, actividades. Una de las noticias más destacables es que Alberto Ayora, el presidente de la FECME, estuvo en nuestra sede y nos concedió una extensa entrevista de la cual os ofreceremos unos extractos. Y en breve tendréis la entrevista al completo a vuestra disposición. Además de agradecer la oportunidad de contactar, aunque sea vía telemática, con toda la masa social de los clubes de montaña y en concreto con vuestros socios, para mí hoy es un día triste, porque es un día en el que somos conocedores del fallecimiento precisamente del director técnico de carreras por montaña, la Federación Madrileña de Montaña. Y desde aquí lo primero, pues manifestar las condolencias a todo el colectivo madrileño, ¿no? Yo no soy experto en nada, pero sí que soy una persona muy sensibilizada y concienciada con el tema de la seguridad en montaña y por desgracia no va a ser el último accidente, ¿no? En este sentido lo que sí que insisto siempre es que cualquier accidente lo que nos tiene que servir es para reflexionar, concienciarnos, intentar aprender y que en el futuro no se vuelva a repetir un accidente similar. David era una persona entregada a la Federación, a la Madrileña, a la Federación Española. Era un impulsor de la tecnificación en el ámbito de carreras por montaña y estaba ejerciendo una labor pues trascendental y como siempre pues nunca bien valorada, ¿no? Y en este sentido pues si cualquier pérdida es pues un mazazo, el que además sea una persona que es un técnico y un responsable de una federación autonómica y colaborador de la Federación Española, pues con más motivo, ¿no? Entonces lo primero, nuestras máximas condolencias y un fuerte abrazo, en especial a la familia y a todos los amigos de David. Somos dos chicos de montaña joven y hoy vamos a participar en el Trail Ibérica de Matalpino 2022. Nos gustan mucho las carreras de montaña y bueno, estamos deseando participar en una de ellas, la primera del año, a ver qué tal se da. Muy bien, buena suerte. Gracias. Gracias. Y ahora, una excelente noticia para el club. En el Trail Ibérico de Matalpino, celebrado el pasado 12 de marzo, tres de nuestros jóvenes socios han ganado medallas de oro, plata y bronce en las categorías de cadete y junior. Han sido Jaime Jabato González y Jesús Lozano Serrano, medalla de oro y bronce respectivamente en la categoría de cadete juvenil, y Gonzalo de la Calle García, medalla de plata en la categoría junior. Y además, reseñar que han quedado entre los 10 primeros de todas las categorías. Para esta gran familia del alpino, es un orgullo contar con grandes jóvenes como vosotros. ¿Qué tal, chicos, la carrera? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Bien? ¿Y vosotros? ¿Cansados? ¿Van a tomarse el plato de...? ¿Qué vais a comer ahora? Muchas felicidades, campeones. Ahora os vamos a presentar unos cursos que ha realizado nuestro club. El pasado mes de febrero se realizó el curso de montaña invernal y alpinismo básico. Objetivos: desarrollar la técnica de montaña en terrenos nevados con pendiente de hasta 45 grados. Manejo de piolet y crampones, seguridad en terreno nevado o con hielo, autodetención con y sin cuerda. Y además, recordamos a todos nuestros socios que en caso de no tener el material personal necesario, que son piolet, crampones, casco y arnés, podrán alquilarlo en el club. El 5 y 6 de diciembre se realizó un curso de alpinismo en corredores, con el objetivo de desarrollar la técnica de montaña en terrenos nevados y corredores con pendientes de hasta 70 grados.
Soy Julián García Romo, soy guía de alta montaña. Estoy también formando a los futuros guías en una escuela aquí en Madrid, el CEFEN, técnicos deportivos de media montaña sobre todo. Y vamos a hacer aquí con el Club Alpino Madrileño un curso de alpinismo de corredores. Se trata de un curso en el que vamos a ver lo que es el tema de la progresión encordada por cualquier tipo de terreno invernal, sobre todo por zonas de terreno nevado, aunque también tocaremos algo de terreno mixto y algo de hielo según las circunstancias y las condiciones en las que esté el terreno. El primer día contamos con 3 participantes, Félix, Guillén y Fran, y el segundo día con 2. El lugar elegido fue en la cara este de Peñalara y de Dos Hermanas, donde encontramos buenas condiciones para la práctica con nieve dura, lo que permitió el desarrollo de la actividad utilizando todo tipo de anclajes, tanto para la progresión como para el montaje de reuniones en nieve, roca y hielo. Por aquí. Curso de técnicas fuera de pista, cuyo objetivo es el aprendizaje y perfeccionamiento de técnicas especiales de descenso. Y para ello realizamos muchas bajadas en zonas fuera de pista. Este curso es muy interesante porque nos abre el abanico de kilómetros esquiables en cualquier estación y además nos sirve de preparación para el curso de esquí de travesía. Aquí con los machacas del Club Alpino. De manera un poco usando la lógica, ¿vale? ¿Tienes lo claro dónde estamos en el mapa? Pasarás al 1, luego pasarás al curso. O sea, pones la flecha. Eso es. O sea, Pues aquí lo tenemos, empiezan las dudas, ¿no? Vale, yo voy detrás, tranquilo. Y ahora vamos a pasar a ver nuestros reportajes. Como siempre tendremos montaña, pero esta vez tenemos algo especial. Tenemos a nuestro grupo de espeleología. Y además Andrés Chazarra nos da el parte de la nieve. El grupo de espeleología de geológicas, al que todos conocemos familiarmente como GEG, es un grupo asociado al Club Alpino Madrileño desde el año 2003. Nuestros miembros realizan toda clase de actividades al aire libre y el nexo común es la práctica de la espeleología y el descenso de cañones. El GEG se encuentra adscrito a la Federación Española de Espeleología y a la Federación Madrileña de Espeleología desde el año 1982. Llevamos más de 30 años visitando y explorando las profundidades terrestres. La espeleología es una actividad encaminada a la exploración y conocimiento de las cavidades. Considerada como actividad con alto riesgo, resulta imprescindible el aprendizaje de una serie de técnicas para poderla practicar con total seguridad. La espeleología es un reto científico y deportivo. La gran diferencia respecto a otras disciplinas
está en el gran volumen de material colectivo que se necesita para afrontar cualquier actividad, ya sea de exploración, de visita, de estudio, etc. Sería inasumible realizar esta actividad en pequeños grupos o de forma individual. Esta cantidad de material se financia con las cuotas de cada socio. Horas de preparación de material e intendencia, horas de tertulia en el viaje hasta el destino, horas de actividad, horas de espera, horas de vivac, de tiritonas y sudores. En definitiva, horas y horas de nuestra vida. Compañerismo, trabajo en equipo, amistad y concordia es la base de nuestro deporte. Si te sientes atraído por la aventura y el mundo subterráneo, no lo dudes, vente con nosotros. Somos del grupo de espeleología de geológicas. Mira, aquí. La AC12, AC13, Alto de los Caracoles. Y nosotros vamos a entrar por la AC12 y saldremos dentro de 10 horas por la AC13. Vamos a poner agujeros porque tenemos... los spits son muy antiguos. Entonces estamos intentando aquí meter un spit. Pero mira, a ti te entraba más y a mí ahora esto no me entra. Nos hemos otro ángulo. Aquí tenemos uno de los aportes de agua del sistema Gándara, en esta maravilla de la naturaleza. Como podéis ver, es una sala preciosa, llena de formaciones. Y este fenómeno nos lo va a explicar Carolina. Y un acuífero por encima de la cueva, porque debido a las lluvias y debido a los hielos, pues no, a la nieve no es, porque ni ha habido lluvias significativas ni ha nevado como para tener un deshielo. Y bueno, pues la lluvia de todas estas formaciones preciosísimas. I'm right here, I will stay by your side every night. I don't know why you hurt.
Hola, soy Carlos García y como todos los meses aquí estoy dispuesto a hablaros del club, de actividades y de otras cosas curiosas. Hace algunos días, alguno de vosotros habréis participado en la travesía invernal de Cotos a la Granja. Bueno, desde 2009 casi siempre acaba en Balsaín, aunque es más por motivos técnicos que puramente montañeros. Pero seguro que no todos conocéis que habéis participado en la 44 edición, ya que esta actividad la recuperamos desde el Club Alpino Popular, de donde provienen la mayoría de los fundadores de montañeros madrileños. Dar los dos streaming por el mismo precio. En tantos años ha habido de todo, e incluso atravesábamos la estación de esquí de Balcotos, que ya no existe. Desde días espléndidos con la nieve justita hasta el peor de los temporales con ventisca y sin visibilidad ninguna, andando por tierra o con los crampones por puro hielo. Pero siempre ha sido una de las actividades anuales emblemáticas, con muchos participantes y un gran ambiente de club. En los primeros tiempos ni os cuento del equipo que llevábamos. Con los años se nota que esto ha ido mejorando y cómo el personal va equipado de forma más que conveniente ya. Esta actividad en muchas ocasiones la hemos hecho también con esquíes, e incluso hemos salido de Cotos con ellos puestos y nos los hemos quitado al llegar a la granja en el mismo cartel. Pero sean cuales sean las condiciones, siempre hemos encontrado un momentito para las fotos de familia, que son las que luego nos ayudan a recordar esta actividad a veces tan exigente. Y como no, todos los años han estado garantizados los judiones al final de la marcha. En 2028 será la 50 edición de esta actividad y esperamos vernos todos compartiéndola. Pero no os descuidéis en inscribiros, que el tiempo pasa rápido. ¡Hasta la próxima! Hola a todos, estamos en la Sierra de Guadarrama, en la zona de Peñalara, como veis ahí atrás. Es día 16 y vemos que ha cambiado bastante el aspecto de la sierra. Ha habido nevadas los últimos días y luego ha caído sobre la nieve lluvia de barro, como veis está bastante rojiza. No hay mucha nieve, pero bueno, hay más de lo que había el mes pasado. Tenemos ahora 30 centímetros de nieve más o menos. Está relativamente blanda por arriba y abajo hay una costra de nieve antigua helada.
De momento el manto parece que está estable, pero ya sabéis que puede evolucionar, así que si queréis saber más sobre peligro de aludes y podéis mirar el boletín nivológico de AEMET en la página web, el boletín de Guadarrama. Eso es todo. ¡Saludos! Ahora, en nuestra sección de entrevistas, tendremos a Alberto Ayora. Desde aquí, darle las gracias por su disposición y haber estado tanto rato con nosotros en una entrevista tan extensa. Os ofrecemos unos extractos. En Madrid, este año la tarjeta federativa tiene la opción de incluir o no la cuota de la FEDME, mientras que antes estaba incluida. ¿Cómo lo valoras y en qué medida puede afectar a la FEDME? A ver, yo primero lo valoro desde un punto de vista, digamos, cualitativo y luego desde el cuantitativo. Pero desde el punto de vista cualitativo a mí me da pena. Lo tengo que decir sinceramente. Primero, este presidente de Federación Española de Deportes de Montaña de Escalada y su equipo, ¿quieren la tarjeta autonómica y apoyan la tarjeta autonómica? Sí. Clarísimo. ¿En qué marco? En el marco de la comunidad autónoma. A mí, una tarjeta de Federación Autonómica que lleve parejo un seguro en el ámbito geográfico de la comunidad autónoma, con el objetivo de promocionar la actividad deportiva en nuestra comunidad autónoma, me parece fenomenal. Si hiciera esto, ¿no? Entonces, si al final, digamos, que estoy vendiendo una tarjeta autonómica con todos los seguros y solamente para el que quiera apoyar a la federación con 11,95 euros, le doy la habilitación FEDME, que con ello le va a permitir competir y le va a permitir acceder a los refugios, claro, deja un margen muy reducido a la Federación Española, ¿no? Una Federación Española que tiene sus necesidades como tiene las autonómicas. Yo no voy en contra de las autonómicas, pero creo que tenemos que ir unidos. O sea, la ley te dice que cuando tú adquieres la tarjeta federativa te tiene que decir bien claro la parte del seguro, la parte de cuota autonómica que tú pagas y la parte de cuota FEDME. ¿Qué ha pasado este año con Madrid? Pues que Madrid este año, cuando era una de las pocas federaciones que todavía tenía la tarjeta FEDME, de repente abre la tarjeta autonómica. Los federados madrileños han encontrado que pagando la misma cantidad que el año pasado o más, no tienen la habilitación FEDME. Entonces dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Si resulta que yo el año pasado, hemos detectado las primeras carreras, yo aquí no hago más que transmitir lo que me han dicho los árbitros de las primeras carreras. O sea, tú te apuntas a una carrera creyendo que tenías la habilitación FEDME porque habías pagado, si queremos construir federación, si queremos todo lo que estamos intentando hacer ahora, la marcha nórdica, la presencia en el ámbito internacional, la escalada en hielo, que se participe en más competiciones, que el medio ambiente, el desarrollo rural, la seguridad del salón, etcétera, 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 vaya creciendo. Necesitas unos recursos. A mí me encantaría, a mí me dicen, oye, la Federación Autonómica, que tenemos refugio, nos gustaría que la Federación Española nos diera dinero. Y yo quiero dar el dinero, claro que se lo quiero dar. Que ofrece un servicio al ciudadano, al montañero, y que tiene un refugio que le cuesta un dinero. Quieren que la Federación Española les dé dinero porque ellos los tienen que mantener. Pero yo tengo que tener ese dinero para dárselo, si no lo tengo, no se lo voy a poder dar en la puñetera vida. Es lo que hay. O vamos todos unidos y vamos todos a una, creo firmemente que el colectivo montañero tenemos un ámbito de cooperar, tenemos un ámbito de ayudarnos unos a otros, de solidaridad, de ayudar a las federaciones. ¿No sería más lógico, como pasa en el club alpino francés o en el club alpino italiano? Bien, aquí estamos en el club madrileño o en el club alpino español, que al final la unión hace la fuerza. O sea, dices, oye, yo voy a poner sobre la mesa 300.000 federados y hazme estas ofertas. O sea, es que ganamos todos. Es el bien común, es la solidaridad. Una federación que tiene 2.000 federados, como tenga, como digo, yo hablo con el corazón, yo creo que nos estamos equivocando totalmente. Al final, si vamos cada uno por nuestro lado, pues muy bien, a la Federación Madrileña le da muy bien. Y a la Federación X, no tengo nada contra la Federación Madrileña, a ver si me entendéis. Excepto que creo que la decisión que se ha tomado, la respeto, porque se ha tomado democráticamente por una junta directiva, una comisión delegada de una asamblea general, la puedo respetar, obviamente la tengo que respetar,
pero no la comparto en absoluto, y menos habiendo sido el vicepresidente de la Federación Española durante un montón de tiempo, habiendo sido vicepresidente durante un mes de este equipo, y luego coge, dimito y encima hago esta jugada, ¿no? Digo, ¿qué queréis que lo diga? A mí pues no me gusta. Sé que todos estáis esperando esta sección, que es la de las actividades, en la que se pueden ver todos los reportajes que nos habéis mandado sobre las actividades y salidas del Club Alpino. Deciros que este mes, como teníamos tantas cosas, tenemos otro enlace solamente con vuestras actividades. Así es que cuando terminéis de ver este informativo, solamente tenéis que volver al correo, pulsar el siguiente enlace y ahí veréis todas las actividades que se han realizado. Y ahora llega el momento para ti, para mí y para todos los socios del Club Alpino Madrileño. Llega el momento que nos recomiendes libros, películas, conferencias, que nos cuentes qué has hecho, qué te gustaría hacer, qué es lo que más te gusta del club. Ellos ya lo han hecho. Hola amigos, me gustaría recomendaros un libro de Pablo Batallacueto que se llama La virtud en la montaña, vindicación de un alpinismo lento, ilustrado y anticapitalista. Ha sido parte de alguna de las conversaciones que hemos tenido hoy caminando por la Pedriza y a mí me está gustando mucho. Yo creo que además dice muchas de las cosas que pensamos muchos de los compañeros del Club Alpino Madrileño. Os leo una pequeña frase para ver si os gusta y es la siguiente. De una manera u otra se adoran a las montañas en todas partes. Lo que es en Fujiyama para Japón lo era el Olimpo para la Grecia clásica y lo son el Ararat para los armenios, el Paektu para los coreanos o el Sinaí para los judíos. En fin, una lectura muy recomendable y nos vemos en las montañas. Hola, soy Santiago García y quiero recomendaros un libro. Si sois amantes de la Sierra de Guadarrama o queréis conocer más sobre ella, os voy a recomendar un libro. Memorias del Guadarrama. Historia del descubrimiento de unas montañas, de Julio Vías, editorial La Librería. En este libro viene la historia de la Sierra de Guadarrama y muchas más cosas. Os lo recomiendo porque es muy interesante, la sierra que tenemos más cerca. Este es el monasterio de Uclés, es el punto final de una posible ruta en bicicleta que vamos a proponer al Club Andrea y yo. Sería una ruta que saldría de Rivas hacia Madrid o de Madrid-Río y llegaría precisamente hasta aquí. La verdad es que nosotros en 2 días hemos podido hacer bastantes kilómetros, 113 aproximadamente. No pudimos salir de Madrid por la lluvia que hizo este fin de semana, pero en fin, es absolutamente recomendable. Eso, Andrea, ¿verdad? Cuando nos avisan de las obras que hay en el recorrido. Sí, exactamente, con antelación, que nos avisen un poco. Porque tuvimos que cargar con las bicicletas y bajar por un precipicio. Sí. Bueno, en fin, el sitio es espectacular, como estáis comprobando. Y en breve propondremos una excursión de 3 o 6 días en función de si vamos y volvemos hasta aquí en bicicleta. Pues muchísimas gracias a todos y a todas los que nos mandáis vuestros vídeos, reportajes, recomendaciones y demás. Gracias por estar ahí. Como siempre os digo, mucha salud y sobre todo una buena planificación en la montaña. Nos vemos en la montaña.